Bueno, pues vamos a comenzar con las instrucciones de Carcassonne, un juego de Klaus-Jürgen Wrede, que ganó el Spiel des Jahres en 2001 y es traído aquí a México por Devir. En Carcassonne, cada uno de los jugadores encarna una legión que deberá colocar a sus seguidores, o meeples como son más conocidos, en los caminos, ciudades, monasterios y granjas de la región. El objetivo es ganar la mayor cantidad de puntos, y esto se consigue al completar cualquiera de las construcciones. Una ciudad se considera completa cuando todas sus paredes están cerradas, un camino cuando sus extremos terminen en una encrucijada, y un monasterio cuando tenga a su alrededor 8 losetas más. En tu turno, tomarás una loseta de la pila y la colocarás en un lugar adyacente a una ya colocada, con la única restricción de que no puede interrumpir una construcción anterior. Por ejemplo, no la podría colocar aquí, porque este camino llega a un lugar que no tiene camino. Aquí tampoco, porque aquí se comenzó una ciudad. Aquí tampoco, por la misma razón que acá. Entonces la voy a colocar aquí. Una vez colocada, tendrás la oportunidad de colocar a uno de tus meeples en forma de un ladrón en un camino, caballero en un edificio, monje en un monasterio o granjero en el pasto. En este caso lo voy a poner como monje. Lo coloco aquí y esto significa que este monasterio es mío. Cuando una de las construcciones se complete, dará puntos y se retirarán los meeples contenidos en ella. Los caminos dan un punto por cada loseta que lo componga. Las ciudades, 2 por cada loseta y 2 más por cada escudo que se encuentre en la ciudad. Y los monasterios, 9 puntos en total. Entonces, cuando complete todo alrededor de este monasterio, quitaré mi meeple y puntuaré 9 puntos en la tabla de puntuación. Los granjeros darán 3 puntos por ciudad completa que se encuentre en la granja, pero solo al final del juego. Cuando una ciudad ocupe solo 2 losetas, esta dará 2 puntos en lugar de 4. Ningún jugador puede poner a uno de sus meeples en una construcción o granja reclamada por otro jugador, por lo que el amarillo no podría ponerlo aquí, en esta ciudad, porque está ocupada por el rojo. Gran parte de la estrategia recae en que se pueda aprovechar esta regla para colocar losetas en distintas posiciones y tratar de robar los puntos. Por ejemplo, prosigamos con el juego. Digamos que 2 jugadores tienen puesto su meeple en una ciudad de esta manera. El amarillo aquí, porque no está unido a ninguna otra ciudad, y el rojo acá. En cuanto una loseta una las 2 partes conquistadas, los 2 jugadores ganarán los puntos del castillo por igual. Digamos que sale esta, y en este momento, este castillo va a contar para los 2. En cuanto se cierre, los 2 ganarán todos estos puntos de victoria. En cambio, si alguno de ellos tuviera más que el contrincante, solo el primero se llevará los puntos. Esto ocurre con todas las construcciones, por lo que tienes que estar muy atento a lo que ponen los demás jugadores. En este caso, el amarillo tiene 2 meeples amarillos en este edificio y por lo tanto le ganaría al rojo. El rojo no se lleva ningún punto y el amarillo se lleva todos los de la construcción. En cuanto se cierren las paredes de la ciudad, se retiran los meeples y se puntúan los puntos. Recuerden que son 2 por cada loseta de la ciudad y 2 por cada escudo. Entonces, en este caso se llevaría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos. Y avanzas al meeple en el tablero de puntuación. El juego termina cuando las losetas de construcción acaben. En ese momento se puntuarán todas las construcciones no completadas con un punto por loseta de ciudad, camino y monasterio, además de uno por los escudos que tenga la ciudad. En este caso, esta ciudad está muy grande. Digamos que está el rojo aquí, el verde aquí y el otro rojo aquí. En este caso, no se completó la ciudad, entonces solamente el ganador de esta ciudad, que es el rojo porque tiene 2, se va a llevar un punto por cada loseta de ciudad y uno por cada escudo que tenga. En este caso, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, en lugar de 30.
Solo en este momento se sumarán los puntos de los granjeros y se le darán 3 puntos a cada jugador que tenga una ciudad completada en su granja. Las ciudades no completadas no darán puntos. Aquí vemos que el amarillo está alimentando su granja, alimenta a esta ciudad, pero no está completada. Entonces no se le van a dar puntos por esta ciudad. Los únicos que le van a contar son las completadas, esta y esta. Él avanzaría 6, lo movemos en el contador. Y el azul tendría todo esto, abarca su granja. Todo esto de acá, bueno, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Entonces el jugador azul tendría 3, 6, 9, 12 puntos. En caso de un empate, los puntos se les dan a los dos jugadores. Y esas fueron las instrucciones de Carcassonne. ¡Nos vemos!